Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Marcial y la verdad es que hoy os iba a traer el vídeo de preguntas y respuestas de la nueva Argo. Sin embargo, he visto que Anubis ya os ha contado algo en el Reverse Diverse. Por eso he decidido haceros caso a la encuesta que os hice de que queréis vídeos antiguos de preguntas y respuestas, así que aquí tenéis la Anvil Valkyr. Así que empecemos. La primera pregunta nos dice que si la Valkyr no puede cargar, no puede llevar mercancía, ¿cómo se supone que los jugadores van a transportar sus suministros individuales? Como por ejemplo armas, ya sean antitanques grandes, ¿no? Armas de fuego, etc. A lo que nos responden que la Valkyr no es más que una nave de descenso, es decir, se encarga de llevar tropas y un único vehículo a un lugar, dejarlos y proporcionarles un poco de apoyo a través de su armamento. El propósito principal de la Valkyr es proporcionar soporte continuo para la entrega y la extracción de tropas. Si la tripulación, digamos, no está utilizando alguna de las armas, pues en cada uno de los asientos, junto a estos, habrá un pequeño armario de almacenamiento para artículos adicionales, como por ejemplo podría ser una pistola o el arma principal. Y precisamente esta combinación de tropas, armarios de armas para el FPS, despliegues de vehículo y la capacidad de proporcionar un apoyo con sus armas, pues es todo lo que hace de la Valkyr una fuerte candidata para cuando necesites entrar y salir del planeta. Bueno, la siguiente pregunta es un poco... ¿qué utilidad tiene esta nave si no tienes 20 amigos conectados a la vez? Es decir, ¿qué ejemplos de gameplay se podrían hacer con esta nave con menos de 10 amigos conectados al mismo tiempo? A lo que nos responden que el juego ideal para esta nave es llevar amigos a las zonas de combate. Naturalmente, no todos tienen esta cantidad de amigos disponibles en todo momento para facilitar que esto ocurra con frecuencia. No obstante, las típicas misiones para jugadores que estén solos o que tengan menos amigos conectados al mismo tiempo sería contratar NPCs para realizar misiones de combates o, digamos, recoger NPCs o jugadores que estén abandonados a su suerte. Esta nave está diseñada para transportar personas y a un único vehículo desde el punto A al punto B, por lo que las misiones van a girar en torno a este concepto, variando la ubicación, la duración y el peligro de las recogidas y las entregas. Siguiente pregunta. ¿Qué puede hacer la nave cuando no lleve tropas? ¿Siempre tendrá filas de asientos vacíos que ocupan espacio o se pueden reutilizar para que se ajusten mejor a una función de cañonera, por ejemplo? A lo que nos responden de una manera escueta. Dicen que esta nave no tiene habitaciones modulables que puedan ser intercambiadas por el propietario. Y además, y añaden que no hay planes de que esto cambie en un futuro, así que nos podemos ir olvidando de este tema. Siguiente pregunta. ¿Hay un espacio de almacenamiento para armas como bastidores de armas o lo que son armarios? Bueno, ya hemos respondido antes que cada uno de los asientos tiene un pequeño estante para armas junto al mismo. Estos tendrán capacidad como para albergar, por ejemplo, un rifle de francotirador Arrowhead. Bueno, y la cosa es, ¿esta nave, la Valkyr, cabe dentro de una Idris, una Polaris o una Javelin? La respuesta es que no cabe en ninguna de estas tres naves, ya que es muy alta y muy ancha, para que la Idris se ajuste sin necesidad de romper partes internas. La Valkyr es también demasiado larga y ancha para caber en la bahía de vuelo de una Javelin, y demasiado grande en todos los ejes para una Polaris. La siguiente pregunta, y de manera muy resumida, es que si en la parte donde supuestamente va el vehículo enganchado en la parte de atrás, magnéticamente o como sea que vaya, que si se puede quitar ese vehículo y poner munición, cajas de provisiones, etcétera, ¿no? A lo que nos responden que no, que lo está pensado, la parte de atrás está pensada únicamente para ubicar en ella un vehículo. Si bien es verdad que la mercancía está pensada para que se ubiquen las zonas de carga con magnetismo, pues el tema de los vehículos va de una manera distinta y todavía están finalizando las razones en la ficción de las diferencias entre la seguridad de la carga y la de los vehículos. Siguiente pregunta, ¿se moverán los brazos donde están las armas de los laterales hacia adelante, hacia el centro de la puerta, para permitir así un mejor rango de movimiento? A lo que nos responden que están revisando el posicionamiento actual de los mismos y viendo si quieren moverlos más hacia adelante. Sin embargo, dicen que lo que pretenden es que por esas puertas quepan dos personas, o sea, dos jugadores con sus armas al mismo tiempo, y que precisamente mover el cañón hacia el centro de la puerta lo que hace es dificultar aún más la salida.
Además, nos añaden que este diseño fue algo consciente, el tener las armas en este lado específico para no permitir tener un arco tan completo de 180 grados, que en su lugar cubre las torretas remotas. Siguiente pregunta, ¿nos permitirá el anclaje trasero, que sirve para un vehículo terrestre, sustituirlo por varios más pequeños, como por ejemplo 3 Nox o 2 Dragonfly? A lo que nos responden que oficialmente la capacidad es para un único vehículo. Si quieres hacer aparecer una nave dentro de la Valkyr, pues habrá eso, un hueco para una única nave. Dicen que en un futuro, cuando exista la persistencia, si lo quieres hacer de manera manual y meter varios, y que estos quedarán ahí forever and never, pues entonces que así sí se permitiría llevar varios pequeñitos. La siguiente pregunta es que si está abierta lo que es la escalera al hábitat superior de la bahía donde se encuentra el rover. ¿Qué pasa con los planetas sin atmósfera o con atmósferas venenosas o corrosivas? ¿Al abrir la puerta nos asfixiaremos en las camas? A lo que nos dicen que la escotilla de la escalera y del área superior de hecho están abiertas hacia la bahía del rover, lo que significa que si se abren las puertas ventilará todas las habitaciones. Es decir, que sí, que si abres la puerta en un ambiente chungo, puedes palmar. La nave está diseñada para operar en planetas con atmósferas respirables. Esto está diseñado así para que la tripulación que está dentro esperando a otra tripulación que tenga que llegar, pues se sienta cómoda. A ver, es obvio que si estás planeando entrar en una atmósfera peligrosa, pues que tengas que tener cuidado con este tipo de cuestiones. Siguiente pregunta, ¿podría esta nave ser usada para la acción de embarque en el espacio? A lo que nos responden que bueno, que si las tropas están correctamente equipadas con trajes espaciales para el EVA, pues entonces no habría razón por la cual la Valkyr no pueda ser utilizada para acciones de embarque en el espacio. La siguiente pregunta hace mención a que en el anuncio comercial de la Valkyr la llaman como nave multiuso. ¿Y cómo se entiende esto de que la Valkyr sea multiuso? Pues veréis, la Valkyr es capaz de lanzar 20 tropas más un vehículo, así como proporcionar un buen nivel de armamento para el apoyo aéreo cercano a estas tropas. Como se mencionó en el tráiler, desdibuja la línea entre la nave de lanzamiento y una cañonera. Siguiente cuestión, los vehículos en la vida real destinado para el mismo efecto que tendría la Valkyr, como por ejemplo un Black Hawk, pues tienen una muy buena visibilidad bajo los pies del piloto para que se pueda ver dónde se está aterrizando. La pregunta es, ¿la Valkyr no tiene esta visibilidad por debajo del suelo, por lo que será equipada con algún tipo de cámara debajo de la misma para ayudar al aterrizaje de manera eficiente? A lo que nos responden que en realidad sí que hay una ventana bajo el asiento del piloto para dar visibilidad debajo de lo que es la nave. Sin embargo, dadas las restricciones con el movimiento de nuestro personaje en comparación con lo mucho que te puedes mover en la vida real, pues obviamente existen límites sobre cuánto puedes ver. Sabemos que la gente está interesada en tener algún tipo de cámara externa que no sea la vista en tercera persona para nuestras naves y estamos buscando formas de implementarlo. ¿Tendrá la Valkyr algún tipo de módulo médico para lo que es la búsqueda y rescate en combate? Pues como ya hemos dicho en preguntas anteriores, no existe la posibilidad de la modularidad de esta nave, por lo que en el futuro, si eligen hacer algo, lo más probable es que estén llenos de variantes, pero no hay planes de hacerlo por ahora en este momento. Bueno, y esta era la última pregunta. Increíble, me lo he zampado súper rápido, se me ha hecho corto. Así que bueno, supongo que si se me ha hecho corto es porque me ha gustado. Espero que haya sido igual para ustedes. Si es así, dejadme un like, algún comentario, suscribíos al canal, como siempre decimos, y sin más, me voy a ir despidiendo. Así que se despide el Ciudadano Marcial, nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto!